tenemos la presencia de la licenciada Sarit Alvarado, ella nutricionista de Sisol. Con ella vamos a hablar acerca de la obesidad infantil. Recuerden, 330-8487-619-0664. Y si tú estás en estos momentos en el Face, búscanos en Estación 103 y dale me gusta. Si quieres participar con nosotros mediante el correo, lo puedes hacer a través de estacion103@radionacional.com.pe. Licenciada Sarit Alvarado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Estación 103. Muy bien, muchas gracias. ¿Contenta? Contenta, claro. Un fin de semana muy agradable, ¿verdad? Viene un fin de semana, en verdad, bonito para compartirlo en familia, pero también para cuidarnos un poquito sobre lo que vamos a hablar. Cierto, ¿no? Es importantísimo. Hoy vemos cantidad de niños, cantidad de niñas que están pues bien llenitos, bien gorditos. Podríamos decir nosotros en algún momento, oye, qué bien se alimenta, qué bien lo alimentan este niño, esta niña. Pero en el fondo sabemos que pues es una enfermedad, la obesidad, porque ya son mucho más gorditos, quieren seguir comiendo y mucho más, ¿verdad? Exacto. A veces se escucha, como bien dices, esa frasecita de, es mi plata, ¿no? Yo como con mi plata. Sí, exacto. Lamentablemente, en el caso de los niños, no es eso, pues, ¿no? Es lamentablemente una mala decisión de los padres, que a veces intentan compensar tiempo, cariño, responsabilidad con comida. La comida más pronta, la comida más fácil, la que más les gusta a los chicos, la que menos problemas les va a dar, y de esa manera los niños van convirtiéndose poco a poco en pacientes, en enfermos. La obesidad es una enfermedad. Esa es una enfermedad, ¿no? Pero ¿cómo podríamos saber que un niño o una niña está llegando al camino de ser obeso? Básicamente se define desde sus primeras comidas. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es la mejor alimentación. A partir de allí, que comienzan las papillas famosas de los bebés, es cuando nosotros podemos definir cómo se va a alimentar esa persona en adelante. A veces buscamos eso, ¿no? El bebé regordete, que llama la atención, que todo el mundo le gusta, pero que no inconscientemente, sin conocimiento, estamos logrando pues que a futuro sea un niño obeso, un adulto obeso, con todas las enfermedades asociadas a la obesidad, porque yo siempre le digo a los pacientes, la obesidad no es una enfermedad solitaria, es una enfermedad que va en compañía, ¿no? Muy asociada con la diabetes, con la hipertensión, con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿no? Que a veces no los consideramos y de pronto pensamos, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, ese es problema de otras personas. Pero no, licenciada Sarit, en algún momento, por ejemplo, estas criaturas, sean hombrecito o mujercita, o los papás también, que tienen que ver mucho en la alimentación de los niños, es que porque comen fuera de horas, comen comida chatarra, ¿por qué? Bueno, hay muchas. En cuanto a la alimentación, hay muchas situaciones que podrían llevarlos a la obesidad. Lo que yo más veo es justamente eso, mucha comida chatarra. Y luego, en menor medida, de pronto sí, pues en casa también comen grandes cantidades de alimentos, ¿no? Pero básicamente yo he estado percatándome de que son personas, ¿no? O familias que desplazan sus atenciones hacia la comida, ¿no? Así que todo es comida para llevar, todo es comida rápida, cualquier celebración, incluso como premio o como castigo, está afincado en esa forma de alimentación. Y el niño, hay que reconocerlo, esa comida pues puede resultar apetitosa, atractiva, ¿no? Y se acostumbra pronto. Luego ya no solamente es lo que los papás le están ofreciendo, sino que en verdad ya es una demanda para los niños, para los adolescentes, ¿no? Y vamos a encontrar esa forma de alimentación que les resulta cotidiana. No es que una vez al mes o cuando hay un cumpleaños, no, es que todas las semanas y a veces hasta 2-3 veces por semana es su forma de comer. Están habituados a ese tipo de alimentos, ¿no? Ahora, licenciada, entonces los indicadores, podríamos decir, de la obesidad a temprana edad, ¿se debe a factores también, por ejemplo, hereditarios? Y ya estamos hablando por los malos hábitos, ¿no? Claro. Pero en este caso, ¿hereditario también? Sí, de hecho la obesidad tiene un componente genético, ¿no? Se ha calculado que si uno de los padres es obeso, los niños, los hijos, tienen
el 50% de riesgo de desarrollar también obesidad. Pero si los dos padres son obesos, eso se incrementa hasta un 80%, ¿no? Entonces, prácticamente vale decir que padres obesos, hijos obesos, ¿no? Por una condición genética. Solo que además de la herencia genética, creo que hay una herencia cultural, pues, ¿no? O sea, cómo me estoy alimentando yo como padre, qué tipo de patrón de alimentación tengo, es lo que voy a enseñarle a mis hijos a comer también. Uy, qué interesante. 338-487-619-0664. Vamos a contestar la primera comunicación. Hola, buenas tardes, Estación 103 contesta. ¿Con quién hablamos? Hola, Chachi, ¿cómo estás? Habla por acá Carlos. Carlos, ¿cuál es tu apellido, Carlitos? Jiménez, ¿de qué distrito, corazón? De Comas, Chachita. De Comas, corazón. Cuéntame, ¿por qué te gusta escuchar Estación 103, hermano? Mira, la verdad es que hay muy buenos temas, como por ejemplo el día de hoy, ¿no? Que está muy interesante. ¿Ya? Sí, mira, te felicito, que eres lo máximo, de veras, qué buen programa, ¿eh? Ay, muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué le quieres preguntar a la doctora, a la licenciada Sarita Alvarado? ¿Cómo saber si nuestros hijos están con principios de obesidad? Perfecto. Muchísimas gracias por tu comunicación. Ok, Chachita, chévere. Gracias a ti, muy bien, y felicitaciones, y sigue para adelante. Muchísimas gracias. Qué lindo. Sí, qué lindo. Nosotros básicamente en niños, ¿no? Vamos a evaluar el tema del peso en relación a la talla y a la edad. Y al sexo, ¿no? Varones y mujeres, conforme van creciendo, se espera que ganen una cierta altura y también, conforme a eso, un cierto peso. Para lo cual es importante, pues, llevar a los niños a sus controles mensuales, ¿no? En el caso de los niños hablamos de controles mensuales. Así que el niño esté sano, aparentemente sano. O sea, a veces los papás esperamos que el niño, le duela la barriga, tenga un resfrío o alguna situación de ese tipo, recién será meritorio llevarlo a una consulta, a una evaluación, ¿no? Pero en verdad se desarrollan programas que son bastante, bastante fáciles, bastante accesibles, ¿no? Controlar el peso y la talla no es nada complicado, ¿no? Por supuesto. Licenciada Sarita Alvarado, ¿qué pasaría si ya sabemos que el hijo tiene obesidad? ¿Podríamos buscar apoyo de una nutricionista? Claro que sí, es la idea, ¿no? Como conversábamos hace un momento, podríamos decir 95-99% de los casos, ¿no? Que hablemos de obesidad, siempre vamos a hablar de alimentación como causa, como un mal patrón de alimentación que está generando esa obesidad. Otras circunstancias pueden ser también, ¿no? Pueden ser enfermedades que ocasionen trastornos en el metabolismo, pero la mayor parte de las veces estará relacionado con una mala forma de alimentación. Entonces, si ya yo tengo un diagnóstico, definitivamente mi tratamiento en principio va a ser nutricional. Buscar cambiar el patrón de alimentación, ¿no? No como se me ocurra, como papá, como paciente, sino haciendo en este caso la consulta profesional, ¿no? Nosotros en Sisol Joven tenemos la consulta de nutrición. La atención es actualmente lunes, miércoles y jueves por las tardes. En ese sentido es muy práctico, es muy rápido, porque el paciente va, paga su consulta, inmediatamente es atendido. Extraordinario. Hola, buenas tardes, Estación 103 contesta, ¿cómo estás? Hola, Chachi, te saluda Carolina, te llamo Jesús María. Hola, Carolina, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, Chachi, como siempre, todos los días escuchamos tu programa, tienes una voz preciosa. Ah, muchísimas gracias, se hace lo que se puede, mamacita. Adelante con tu consulta. Sí, una consulta. Yo tengo un sobrinito que siempre, bueno, su mamá, que es mi cuñada, le manda gaseosos del colegio, le manda frugo, le manda papitas, galletas de rellenas, y siempre hay mucha alimentación, porque a mí siempre mi mamá en el desayuno estaba mi quino con leche, O sea, una gastronomía. Claro, pero quiero preguntarle, y él está escuchando el programa, quiero preguntarle si es alimento, en una lonchera para un niño. Perfecto, Carolina. Un besito y bonito fin de semana. Pásala lindo. Listo. Igualmente. Gracias. Gracias, licenciada. O sea, una gastronomía completa. Realmente es para entristecernos, la verdad, ¿no? Ante chicos que no les queda más remedio que llevar ese tipo de productos, ¿no? De comestibles. Y viven expensas de eso, ¿no?
como alimentación, como productos nutritivos que favorezcan su desarrollo, que favorezcan su estado nutricional y de salud, definitivamente no. Uh-huh. La lonchera escolar tiene por objetivo reponer la energía que el niño o el adolescente, entre comillas, pierde, ¿no? Por la actividad intelectual y la actividad física. Si hablamos de niños de primaria, definitivamente estamos hablando de chicos que corren, que saltan, uh-huh, que juegan, ¿no? De pronto los adolescentes ya se calman un poco en ese sentido, pero igual tienen otros gastos. Su mismo crecimiento implica una demanda energética o de calorías. Y la lonchera intenta cubrir eso, pero sin desplazar a las comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Uh-huh. Entonces la idea es que sea una comida ligera, pero una comida se entiende pues como aquello que le está aportando en verdad nutrientes, ¿no? Uh-huh. Que puede ser un emparedado simple, un pan con queso, que puede ser un refresco bajo de azúcar, un refresco casero, un agua de piña, un agua de melocotón, cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y siempre su fruta natural. Perfecto, licenciada. Nos están escribiendo, por ejemplo, en el Face, Nadeshka Ederi, dice, desde Surco, nos pregunta exactamente si van a consultar con una nutricionista. Esto, ¿cuánto es el costo en Sisol? En Sisol manejamos paquetes y manejamos consultas. En paquetes estamos hablando más o menos del costo de 15 a 20 soles, dependiendo del paquete, pero que incluye consulta en nutricional, dermatológica, uh-huh, dependiendo del paquete, ¿no? Uh-huh. Consulta de salud sexual, odontológica, son 3 a 4 consultas que puede pasar, uh-huh, algunos exámenes básicos de laboratorio, como son medición de glucosa y de hemoglobina. Yeah. Entonces, es un costo, en verdad, bastante accesible para todo el paquete. Uh-huh. Como consulta sola de nutrición, está en 15 soles. 15 soles, uh-huh, pero creo que es asequible para las personas, claro, ¿no? Claro que sí. De algún momento pueden, uh-huh, ir y colaborar. Y eso es importantísimo, sobre todo los padres de familia, que tienen que velar por la salud de los niños. Porque si estas personas, estos niños o estas niñas tienen la obesidad, tú has hablado mucho, licenciada, acerca del riesgo de presentar hipertensión arterial, ¿no? Aparte, infartos cardíacos, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es importantísimo. Hay que prevenir antes que lamentar, ¿verdad? Exacto. Y de pronto uno puede pensar que estas enfermedades, bueno, son propias del anciano, uh-huh, del adulto ya maduro, ¿no? Pero no, en realidad nosotros hemos visto, lamentablemente, niños hipertensos, uh-huh, niños diabéticos, niños que ya han tenido eventos cardíacos, ¿no? Precisamente derivados de su obesidad. Uh-huh. Uh-huh. Licenciada, las recomendaciones que daría a todo el público de Estación 103. Sí, bueno, es importantísimo pues que nosotros cuidemos nuestra alimentación en el sentido de prevenir diferentes enfermedades, no solo la obesidad. Pero en ese sentido, obesidad, lo que nosotros tenemos que procurar es, dentro de lo posible, tomar nuestros alimentos, digamos, en forma casera, ¿no? Uh-huh. Las preparaciones de casa, que yo puedo controlar la cantidad de aceite, la cantidad de sal, la cantidad de alimentos. Equilibrado y natural, exactamente, ¿no? Exactamente. Esa es la base ideal, uh-huh, que uno quiere. Y dentro de eso, darle un peso mayor, ¿no?, al consumo de frutas y verduras, porque son alimentos muy nutritivos, pero con pocas calorías, que van a ayudarnos en ese sentido. Licenciada, ha sido un placer tenerla acá. Muchas nos gracias. Ha informado, nos ha orientado, y sé que muchas personas van a decir, lo voy a hacer como ha dicho la licenciada. Me parece muy bien. ¿Te parece? Está perfecta la invitación. Muchísimas gracias a la licenciada Sarita Alvarado, nutricionista de Sisol. Hacemos una pausa pequeñita, ¿verdad, bombonazo? Vámonos, lánzala. We'll be right back.